El 29 de noviembre de 1957 cayó en combate en Mar Verde el destacado combatiente revolucionario Ciro Redondo García. A 65 años del suceso, es un orgullo para el pueblo artemiseño que el comandante de la revolución y viceprimer ministro Ramiro Valdés Menéndez asistiera al homenaje al insigne patriota. Con la presencia del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el pueblo artemiseño rindió homenaje de respeto y admiración al destacado combatiente revolucionario Ciro Redondo García en el aniversario 65 de su caída en combate, joven que se unió a Fidel en las luchas por la libertad. Que fue de avanzada en una generación de vanguardia, en esa generación del centenario moncadista, prisionero con Fidel en Isla de Pino, después estuvo en el exilio en México. Jugó un papel importante como fundador del ejército rebelde y después de su caída en combate fue ascendido al grado de comandante, lo que lo convierte en el tercer combatiente de la Sierra Maestra en ostentar ese grado después de Fidel Che. Creo que es un deber para los artemiseños recordar todos los años, pero de manera especial, este aniversario cerrado, el 65 aniversario de la caída en combate de Ciro Redondo García. Al concluir el acto, el también viceprimer ministro de la República de Cuba, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, acompañado por la miembro del Buró Político y primera secretaria del partido, Gladys Martínez Verdecia, y el gobernador, Ricardo Concepción Rodríguez, rindió tributo además al resto de sus compañeros de lucha que reposan en el mausoleo de los mártires de este territorio. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.